Érase una vez un reino muy lejano donde vivían un ogro adorable y una bella princesa. Un día el ogro y la dama se conocieron y se enamoraron. ¡Ojo! ¡Quieto parado, Chonsi! Me llamo Alistair. ¿Alistair? ¿Qué clase de nombre es ese? Seguro que te han zurrado de lo lindo en el colegio. Intento contar un cuento. Pues lo estás contando mal. Fíjate, érase una vez un ogro, una princesa y un noble, apuesto y primoroso, asno. Oh, discúlpame por olvidarme del asno. Así que un día el ogro y la dama se conocieron y se enamoraron. ¡Del asno! Las fuerzas del mal intentaron interponerse, pero como pone aquí en el guión, el amor todo lo puede. Y cuando se dieron cuenta ya estaban casados. El ramillete de la novia estaba riquísimo. Volvieron a casa tras una larga luna de miel y vieron que su fiel amigo, su compañero omnipresente y constante, un asno insufriblemente fiel, les esperaba. ¡Alistair! ¡Hemos vuelto! ¡Qué pronto! En el nombre de todos los caballos del rey, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te diré lo que ha pasado. El mundo se ha vuelto loco, eso es lo que ha pasado. ¡Ojo al dato! Los soldados intentan detener otra vez a las criaturas de los cuentos. ¿No es increíble? Tienes que arrancar este cartel, Shrek. Tenemos que proteger a nuestros amigos. Y Shrek, estos carteles no son nada. ¡Mira! Monedas que flotan en el aire. Tienes que cogerlas todas. Necesitamos todas las que puedas conseguir. Están por todas partes, por aquí, por allí y en el aire. Hasta hay algunas escondidas en los cajones. Fíjate en esto. Si saltas sobre estos renúfares, ¡rebotas! También tenemos barritas energéticas flotando en el espalda. ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Es decir, saben al cuerno quemado y hacen que te sientas con bríos renovados. Pero aún así... Sí, eso es. Barritas energéticas de héroe para el héroe que todos llevamos dentro. Llevan dándole a los héroes ese empujón que necesitan desde... Bueno, solo desde el año pasado. Da un poco de repelús que estén ahí flotando en el aire. Me pone los pelos de punta. Oh, y por cierto, nos vamos al país lejano a vuestro baile nupcial. ¿Nuestro qué? ¡A vuestro baile nupcial! La invitación llegó mientras estabais fuera. Se me ha olvidado comentároslo. Lo lamento. Pero no podemos marcharnos hasta que os libréis de este lío. Vamos, pongámonos en marcha. El tiempo se nos va y tenemos que galopar hasta el baile nupcial. ¡Adelante! Esto vale. Supongo que tendré que preparar el equipaje. Otra cosa. ¡Asno! Con todas estas distracciones brillantes y tintineantes, no he encontrado el momento de limpiar. ¿Qué ha sido eso? ¡Asno! Vamos, Shrek, no te obsesiones con minucias. Tienes que coger el cartel y mientras tanto hacerte con todas las monedas. Vamos a necesitar mucha pasta para ir al país lejano, así que asegúrate de cogerlas todas. Para saltar sobre el menú, pulsa la tecla control o el botón derecho del ratón mientras vas por el agua y vas más lento. Tardarías menos si cruzaras saltando sobre los menúfares. ¡Venga, salta! ¡Tengo que hacerme con esas monedas! Fíjate en el saco de arena de Farquaad. Atízale una serie de mazmorros y embólsate la recompensa. Sacúdele en la cara haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. Si ves un saliente alto que está fuera de tu alcance, ve corriendo y subirás automáticamente. ¡Qué raro, eh! Si realizas aquí un salto doble, podrás agarrarte las enredaderas. Sí, señor. Utiliza los cursores izquierdo y derecho para bambolearte por la enredadera. Cuando estés listo para soltarte, pulsa el cursor abajo. Estoy rendido. Para llegar hasta ese puente desvencijado, tendrás que realizar un salto doble. Haz clic dos veces sobre el botón derecho del ratón. El truco del salto doble consiste en hacer clic con el botón derecho del ratón una vez para saltar. Y luego, cuando estés en el punto más alto del salto, volver a hacer clic con ese mismo botón. No es tan difícil. Con un poco de práctica, no tardarás en realizar saltos dobles. ¿Ves todos esos cajones? Los puedes convertir en mondadientes haciendo clic con el botón derecho del ratón. ¡Se queda el regalito! ¡Vaya, vaya! Un trébol de cuatro hojas. Vas a tener que cogerlo más tarde. Hazle caso, desde aquí no llega. Si saltas sobre ese nenúfar brillante, volarás por encima de esas tazas espinosas. ¡Rico, quitamos esas tazas!
apretas con el botón izquierdo del ratón. Estate ojo a Vitor a estas barritas de héroes, Red. Te darán un subidón de salud y saben a guirlache. Shrek, mira, una autotienda de H&M, donde venden pociones mágicas y todo tipo de género. Los están montando por todas partes. ¿Has visto los anuncios, no? Pásate por pociones y nociones del H&M para comprar lo mejor en parafernalia mágica. Presentamos el brebaje Batracio. Mira cómo tus enemigos croan ante ti. Gas somníferos y especida para quedarse frito. Peligro de jaqueca y mutilaciones. O déjale sin aliento con el repelente que repele a todos los demás. N-O-Tivo. Transforma los grandes problemas en soluciones microscópicas con mi polvo de arañita. Lagarto gratis. ¿Te has levantado al incaído? ¿Con manchas antiestéticas? Prueba la crema de invisibilidad. No me veas. A la venta en nuevos tarros visibles. Y no olvidemos dulce delicia del amor. Un poquito fundirá los corazones más frágiles. Existencias limitadas, llame. Por algo me llaman el hada madrina. Visite el puesto de pociones y nociones del H&M de la zona. H&M se acabaron las penas. Todas las rimas y los chistes son propiedad intelectual del Comité Corporativo para la reelección del Rey Harold de la Sociedad Limitada Hada Madrina. Deberíamos aprovisionarnos para el viaje. Bienvenido a Pociones y Nociones H&M. Sin enemigos se acabaron las penas. ¿Me puedo atender? Sí, aquí está ese maldito cartel del que te hablaba. Haz clic con el botón izquierdo del ratón para romperlo. No dejes ningún cartel sin rasgar. Se rumorea que alguien recompensará al que entregue a gente que haya arrancado 3 de estos carteles. Oye, deberías empezar a coleccionarlos. A lo mejor algún día valen algo. ¡Lo has conseguido, Shrek! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¿Quién ha pedido la carroza? ¿Tengo que darle una propina a este tipo? He sido yo. El país lejano está muy lejos. El equipaje está preparado y estamos listos para irnos. ¿Listo para conocer a mis padres? Sí, claro. No te preocupes, les vas a caer genial. Sí, Shrek, te van a adorar. En serio, ¿cómo no te van a adorar? Nos vamos de aventuras, nos vamos de aventuras. ¿Qué puede haber más divertido que un largo viaje disfrutando de mi compañía? ¿Un empaste? ¿Que me arranquen los pelillos de la nariz uno a uno? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? Era broma. Hablando en serio. ¿Y ahora? ¿Sabéis qué? Deberíamos fundar una banda. Por cierto, ¿quién ha traído copos de avena? Shrek, ¿no te apesta esto a emboscada? Igual tengo yo la culpa del olor. La invitación de boda me está repitiendo. Lo siento. ¡Asno! Sí, lo siento, Shrek. ¡Fijaos! ¡Ese tipo se acaba de largar con nuestra rueda! Iré a echar un vistazo. Shrek, por favor, no vayas.
Ya has oído lo que te ha dicho Fiona. No sé qué, de una emboscada. Tranquilo, asno. Soy un ogro. A no ser que conozcas alguna bestia de cuatro patas que pueda cargar con todo nuestro equipaje. Shrek, ve a buscar la rueda y date prisa. No te preocupes, todos los días caen árboles, no te va a pasar nada. ¡Bandidos! Shrek, deja que te eche una mano. No, por favor, no me dejes solo. Estoy al borde de la histeria. Además, Shrek puede encargarse solo. Fíjate, haz clic con el botón izquierdo del ratón cuando quieras dar un puñetazo. Si los bandidos te golpean, te robarán las monedas. Sacúdeles y recupera el dinero. Lo siento. Haz doble clic con el botón izquierdo del ratón para dar un puñetazo doble. Botón izquierdo del ratón dos veces. ¡Vamos, Shrek! Haz clic tres veces con el botón izquierdo del ratón para hacer un combo de puñetazo. No te contengas con estos tipos, dales una buena paliza. Chicos, esta rueda es nuestra. Es nuestro primer robo. ¡A por ellos, Shrek! ¡Ánimo, Shrek! ¡Sacúdeles! Tienes que cogerlos a todos si queremos recuperar la rueda. ¡Sí, señor! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Ando por nuestro amor, cariño! ¡Mira cómo salta el verdecito! ¡No hace daño! ¡Como quitarle un caramelo! Tal vez me haya pasado un poco. ¡Que a ti también te vaya bien! ¡Uno para ti! ¡Menuda niñita! Tienes que recuperar la rueda para que podamos seguir adelante. ¡Caramba, Shrek! ¡Les has dado una buena lección! ¡Esos bandidos no tenían nada que hacer contra ti! ¡Primero zas! ¡Luego paz! ¡Después! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! Muy bien, volvemos a tener la rueda. Supongo que podemos reanudar este viaje mágico. Oye, Shrek, te estás poniendo un poco verde. Ten, prueba una caja de estas. A lo mejor luego encontramos más. Parece que el camino está bloqueado. ¿Hay algo más que pueda salir mal hoy? Shrek, todo problema tiene su solución. Mira, esos troncos parecen bastante frágiles y quebradizos. Seguro que puedes sacarnos de esta a puñetazos. ¡Vamos, manos a la obra, machote! ¡Eso sí que es dar leña! ¡Larguémonos en nuestro carruaje! País lejano, allá vamos. Y con cuatro ruedas, nada menos. Sí, señor. Ahí vamos. A la postre, nuestros héroes llegaron al país lejano. Los padres de Fiona tenían muchas ganas de ver el aspecto de su yerno. Huelga decir que Shrek no estuvo a la altura de las expectativas reales. Tío, estás tardando una eternidad. Si la gente quisiera leer, se comprarían un libro, ¿no? Abreviando, el rey y Shrek estuvieron poniéndose a caldo durante la cena. Y Fiona se puso muy triste. De pronto apareció un hada madrina. Alistair, seguiré yo a partir de aquí. Va la tía y dice, si quieres volver a ser bella, cásate con mi hijo, el príncipe encantado. Por supuesto, Fiona no quiere saber nada del tema. ¿Por qué? En dos palabras, por Shrek. ¿Y sabes lo que hace esa bruja? Va y amenaza al rey. Y a la mañana siguiente, el rey invitó a Shrek a que salieran de caza, pero las apariencias engañaban. Yo, por supuesto, me olí la traición de inmediato y los acompañé por si acaso. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Me encanta ir de caza! ¡Esto va a ser genial! Pero, ¿dónde se ha metido todo el mundo? No estoy seguro. El rey dijo que nos reuniéramos con él junto a un árbol. ¡Ah, claro! ¡Un árbol chupado! Solo hay 4 millones de árboles en este bosque. De hecho, estos malditos árboles me impiden ver el bosque. No sé. Deben de andar por aquí. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que te están vigilando? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Más no! Me extrañaría mucho que en este bosque hubiese algo más terrorífico que un ogro. ¿Ogros? ¿Dónde? ¡Hola! ¿Hay alguien? Sé que esta vez he visto algo. ¿Hay alguien? Vale, qué gracioso. Vamos a asustar al asno. Voy a echar un vistazo.
Sigue adelante y luego te alcanzo. Si ves al rey, dile que voy enseguida. Vale, pero no tardes. No quiero que te asustes por ir solo. Seguiré adentrándome en este bosque oscuro y tenebroso como el asno noble y valiente que soy. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué narices? Bienvenido a Pociones y Nociones H&M. Esta poción te dará la fuerza de 10 zombies. Esta poción congeladora dejará helados a tus enemigos. Hasta luego y gracias por venir a Pociones. Mira esas calabazas. Pasa por encima de ellas y haz clic con el botón izquierdo del ratón para recogerlas. Vuelve a hacer clic en el botón izquierdo del ratón para lanzarlas antes de que exploten. ¿Qué ha sido eso? ¡Salve, salvo! Parece que solo podré bajar ese puente si coceo esa soga de ahí. A lo mejor convenzo a ese tipo para que me ayude. Me apetece cenar orejas de burro fritas. Tal vez no. Diría que es el momento adecuado de utilizar un poco de elixir de amor. O cualquier pócima, ya que nos ponemos. Voy a tener que subir ahí y tirar la cuerda de una con poción o sin ella. Y un tipo no es rival para un burro con cinturón negro en rascarse el ombligo. Hay una seta brillante sobre la que puedo rebotar. ¿Cuándo acabarán estos malos tratos? ¿Cuándo acabarán? Esa bala de heno amortiguará mi caída. ¡Qué bueno soy! Creo que la realeza nos la ha jugado. ¿Has visto eso? ¡Esto es lo que llamo auténticos caballos de potencia! Es la primera vez que voy de caza. Hay algo raro en este lugar. ¿Qué ha sido eso? ¿A qué está jugando el rey? Quiero que todo el mundo sepa que nadie tiene que cazarme. No me gusta la naturaleza. La naturaleza y los asnos que hablan no encajan. No cuentes conmigo la próxima vez que salgamos de caza. No te fíes de un arbusto que hace eso. ¡Ajá! ¿Sabes? Dicen que el dinero es la raíz de todo mal. Pues vale. No me gusta la naturaleza. La naturaleza y los asnos que hablan no encajan.
nivel de tensión es muy alto. ¿Ves el tic que tengo en el ojo? ¡Qué bueno soy! Bienvenido a Pociones y Nociones. Esta poción fortalecedora te convertirá en un nuevo plus. Es una poción para encogerte en pequeñeza. ¿Te estás metiendo en un lío? Bienvenido, te cachas con esta poción. Con esta poción, ven. Gracias y vuelve la próxima vez que tenga. ¿Qué narices? Debería darle una paliza al árbol. ¿Quieres pelea o algo así? ¡Eso es moneda! ¿Has visto eso? ¡Sí! ¡Mírame! Si veo una barrita de héroe, me la voy a comer. Y punto. O punto y coma. Hazme saltar y luego pulsa el botón izquierdo del ratón mientras estoy en el aire y haré un ataque en salto. ¡Lo has conseguido! ¡Alto! ¡A por él! ¡Oh! ¡Ya nos quedamos quisperas! ¡Eso me ha dado pasmado, ¡Oh, mira qué asco! ¡Sí, señor! ¡Ese tío es lo que sea! ¡Repámpanos! ¿Qué ha sido eso? ¡Eso es moneda! ¡Oh, sí! ¿Ya te sientes estúpido? Vaya, bocas de dragón, son muy feroces. ¿Cómo me he metido en esto? Supongo que es porque soy una bestia de carga. ¡He sido yo! ¡Ay! Hoy no haces más que pinchar, ¿eh? ¿Tú has visto eso? No me gusta la naturaleza. La naturaleza y los asnos que hablan no encajan. Si yo tuviera raíces, también estaría de mal humor. ¡Basta de lanzamientos! ¡Qué bueno soy! ¡Toma! ¡Tal psicópata! ¡Eso te ha dejado pasmado, eh! Debería darle una paliza al árbol. Con suerte me toparé con otro de esos carteles de Se Busca. Cuenta la leyenda que hay una recompensa por conseguir tres. ¡Qué bueno soy! Mi nivel de tensión es muy alto. ¿Ves el tic que tengo en el ojo? ¿Ya te sientes estúpido? ¡Qué bien! ¡Un trébol de cuatro hojas! Sabía que hoy era mi día de suerte. Si veo una barrita de héroe, me la voy a comer. Y punto. O punto y coma. Bienvenido a HM, donde nos ocupamos de tus... Ahora te ven, ahora no. Es una poción para encoger. Gracias por el dinero. Vuelve cuando necesites una poción. ¿Cuántos malos tratos voy a tener que aguantar? ¡Estás salvado! ¡Estás metiendo en un lío!
estos árboles parecen un poco irascibles. Creía que el bosque estaba lleno de conejitos adorables y no de vegetación psicópata y de brigadas anti-asnos. Estoy formalmente harto del bosque. Llámame paranoico, pero no me gusta la pinta de ese árbol. ¡Ajá! ¡Caramba! ¡Bombas de cerezas a las 12 en punto! No me gusta la naturaleza. La naturaleza y los asnos que hablan. ¿Sabes? Dicen que el dinero es la raíz de todo mal. Pues vale. Tengo que entrarme con ojo. ¡Sí! ¡Mírame! ¡Sí, señor! ¡Eso es moneda! ¿Cómo me he metido en esto? Supongo que es porque soy una bestia de carga. ¿Quieres pelea o algo así? ¡Eso me ha llegado pasmado, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Mírame! Estoy formalmente harto del bosque. ¿Cómo me he metido en esto? Supongo que es porque soy una bestia de carga. ¡Caramba! ¡Bombas de cerezas a las 12 en punto! ¡Ajá! ¡Eso es moneda! ¡He sido yo! ¿Sabes? Dicen que el dinero es la raíz de todo mal. Pues vale. ¡Te estás metiendo en un lío! ¡Toma! ¡Brutal psicópata! ¡No me gusta la naturaleza! ¡La naturaleza y los asnos que hablan no encajan! ¿Ya te sientes estúpido? ¿Has visto eso? ¿Comida gratis? Eso es lo que yo llamo una coincidencia afortunada y nada sospechosa, dado el hambre que tengo, que me impide pensar con claridad. Es una pena que Shrek no esté para comer un poco. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Esto me va a sentar de miedo! ¡Socorro! ¡Me han cogido! ¡Lo sabía! ¡La comida gratis no existe! Vaya, ¿en qué lío te has metido, asno? Tío, cuánto me alegro de verte. ¡Sí, señor! ¡Demostrate un poco de valor! ¡Uno para ti! ¡Eso hace daño! ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdame! Gracias, Shrek. Debes de sentirte extraño el ser tú el que me salva para variar. Tienes que dejar de pensar con tu estómago, asno. Al menos durante 5 segunditos. ¿Consecutivos? ¡Ah, Shrek! ¡Me matas de la risa! ¿A dónde vamos? Por aquí. Esto... Asno, ¿podrías alejarte un pelín de la trampa? ¡Magnífico! Gracias.
¿Cómo va a cruzar el agua mi culito de asno? Va a hacer falta un poco de estrategia. ¡Sano y salvo! Parece una trampa para osos. Menos mal que no soy un oso. Clarence las mencionó en cierta ocasión. Le oigo como si fuera ayer. Las rojas son malas, las verdes buenas. Por lo tanto, tengo que saltar sobre ellas cuando sean verdes. ¡Sí, señor! No te fíes de un arbusto que hace eso. ¡Que a ti también te vaya bien! ¿Sabes? Dicen que el dinero es la raíz de todo mal. Pues vale. Uno para ti. Tal vez me haya pasado un poco. ¡Corcholis! ¡Mira! ¡Oye! Chalice.
has conseguido un cartel de Se Busca. Eres un campeón. Si consigues 3, irás a un lugar mágico. Muy bien, participante. Corre por todo este nivel y recoge todas las monedas que puedas. Hay límite de tiempo, así que no hagas el payaso como en el resto de la partida. Tiempo. ¡Regalito para el nene! Se acabó el tiempo. No está mal, nada mal. Menuda juerga vas a poder correrte. Me pregunto si habrá zonas ocultas por aquí o alguna tienda de café. Shrek, ¿has oído eso? Todo está en calma. ¿Demasiado en calma? No, uf, ha faltado poco. ¡Gajo! ¡Oh, Dios mío, Shrek, socorro! ¡Es un pirata con cola y botas! Disculpa, pero soy mosquetero. Me llamo Gato con Botas. ¡Eres un pirata con botas! ¿De qué estás hablando? Me quedan genial. Estas botas son de piel italiana. Realzan mi... ¡Basta! He venido a matar al ogro. ¡Preparaos para morir! Muévete a izquierda y derecha para evitar que el pirata con botas te mate con sus garras. ¡Vamos! ¡Dale un buen mazo, gato pirata! ¡Sí! ¿Por qué no coges tu risa y tu botella de leche y te marchas? ¡Ojito! ¡Este gato es peligroso! ¡Eres un menino estúpido! ¡Shrek, entra en acción! Cuesta creer que un gato y un ogro estén tan parejos, pero hay que ver cómo sudan. ¡Sacude al gato! Algo contra lo que poner a prueba mi brío. ¡Cierra el pico, bola de pelo! ¡Eso no volverá a suceder! ¡Qué batalla más épica! Si fuera ficticia, nadie se la creería. ¡Ahora sí que estoy enfadado! Para mí, no eres más que una bola de pelo. ¡Este gato tiene uñas! Parece que ahora eres el pirata con moratones y penas. Y ahora, señor, prepárate para sentir el frío y dulce beso de mi espada.
Esto, ¿le damos una palmadita en la espalda o qué? Déjalo, va a palmarla. Quedémonos mirando. ¡Te tengo! ¿Ahora quién está en la gatera? Me has vencido, señor. Me someto a lo que decidas. ¡Ya lo has oído, Shrek! ¡Sométele con tu decisión! ¡Cárgatelo! ¿Qué? No, asno. No hago daño a los gatitos. ¿Cómo que no? Desayunas gatitos, les das la vuelta y te los pones de sombrero. ¡Los pulverizas! ¡Tú! ¡Jamás! Esos sombreros hechos de gato raspan y los gatos saben mucho a grasa. Que así sea. En ese caso me convertiré en vuestro fiel compañero. Piénsatelo mejor, menino, porque ese puesto ya está ocupado. A modo de compensación por perdonar mi inestimable e historiada vida. Al fin y al cabo me ordenaron que os matase. ¿Quién te lo ordenó? Pues el rey, claro. ¿Ves? Lo sabía, lo sabía. Nunca te fíes de un gato que lleva puesto un bisón, Shrek. Para empezar, es redundante. ¿Por qué se opone el rey a que Fiona y yo vivamos felices? Si solo queréis felicidad, tenéis que ir a ver a la Hada Madrina. Las oficinas de la más importante eminencia del país no quedan lejos. Permitidme que os acompañe hasta allí. ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Sí, señor. He marcado dicho territorio muchas veces. Encontrar la felicidad es lo más fácil. ¡Ogro! ¿Qué hace aquí un ogro? Esto... he venido por lo de... fueron felices y comieron perdices. El gato dijo algo. Los ogros nunca son felices ni comen perdices. ¡Largo de aquí! Necesito la poción para ser feliz y comer perdiz. ¡Menuda estupidez! ¿Verdad, gato con botas? La sangre de algunas mujeres hierve como la lava. ¡Ese traje te sienta genial, Shrek! ¡Gracias, asno! ¡Pongámonos en marcha! ¡Me estoy asando con esto puesto! Me apostaría medio beso robado a que la poción que buscamos está en algún rincón de esa habitación. Iré yo. Soy más apuesto que vos, más listo que el asno y quepo por esos respiraderos. Tienes razón, menino. Tú puedes trepar por las cañerías y entrar por los respiraderos. Nos esconderemos aquí mientras encuentras la poción. Ah, y en la habitación a la derecha he visto una palanca. A lo mejor te permite atravesar la puerta. Es una pena que este uniforme no tenga tarjeta llavero. Volveré con toda presteza tras cumplir la misión. ¡Cuidado con los elfos de los trajes protectores! Vale. Y con las máquinas. Vale. Y con los espejos. No vaya a ser que te distraigas. Casi demasiado sencillo. Es la hora de las tortas. Para mí no eres más que una bola de pelo. ¡Oye! ¡Caliente! Pienso que es posible trepar por las cañerías. No tengo más que subirme a ellas con mi garbo y mi elegancia característica. No voy a llegar al siguiente descanso para ir al baño. Estos trajes son impermeables. Las pociones. Es la hora de...
las tortas. Gatito, a las 2 en punto. Si actúo en el momento adecuado, podré ¡sano y salvo! Y entrar. Es mi especialidad. Oh, oh. Este respiradero con las garras. No te lo tomes a mal, señor, pero esto casi es demasiado fácil. ¡Salvado por la campana! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Estas garras hacen algo más que arañar los muebles. ¡Increíble! Oye, es la hora de las tortas. Trabajar para el hada madrina, menudo rollo. ¿Qué vas a robar? Gatito, gatito, gatito. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Prepárate para la mayor humillación de tu vida. Con este tamaño diminuto podré colarme en lugares muy pequeños. Estos lásers no parecen muy simpáticos. ¡Hop!
estoy intentando robar alguna poción. Es la hora de las tortas. No hay que parar. Casi es demasiado fácil. Hacen algo más que arañar los muebles. ¡Ay! ¡La piel no! ¡Este vato es peligroso! Avísame cuando estés listo para que Dios te acoja en su seno. Más objetos deseables. Las cosas van bien. Acepto con gentileza. Oh!
¡A prisa, amigos míos! ¿Esto formaba parte del plan? ¡Shrek, estoy atrapado! ¡Asno! ¡Esto no formaba parte del plan de ningún modo! ¡Asno! ¡Tienes que encontrar otra salida! ¡Creo que vi otra salida en el laboratorio principal! ¡Date prisa! ¡Nos reuniremos fuera! ¿Has visto eso? ¡Cómo suena el dinerito! ¡Dame, dame, dame! ¡Sí, señor! Bienvenido a Modernos y Modernos a SM. Convierte a cualquiera en nada. Gracias. Hasta la próxima vez. ¡Oh, sí! ¡He sido yo! ¡Oye, oye, oye! ¡Me gusta mi piel tal y como está! Estoy viendo las estrellas. Eso te ha dejado pasmado, ¿eh? Este elfo ha sido yo. ¡Oh, qué bueno soy! ¡Asno! ¡Este elfo sabe dar cabezazos! ¿Quieres pelear o algo así? ¿Cuántos malos tratos voy a tener que aguantar? ¡Sí! ¡Mírame! No rompas nada. Ya sabes, los compañeros no tienen sentido médico. ¿Qué pasa eso? ¿Ya te sientes estúpido? ¡Alto eso! Faltado menos de lo que esperaba. ¿Y a quién le tenemos que dar las gracias, don agente secreto? ¡Asno! ¡Tranquilízate! Hoy ya nos hemos peleado bastante. Quizás sea el momento adecuado de probar la poción de vivieron felices y comieron perdices. ¿Esto, estás seguro de haber cogido la botella correcta? ¡Claro que estoy seguro! ¡No sé! ¿Y si nos salen escamas o nos crece otra cabeza en el trasero? En tu caso, sería para mejor y sabríamos que la poción funciona. ¡Cierra el pico! ¡La probaré yo! ¿Y bien? ¿Parezco más feliz? Yo la probaría, señor. Pero ya soy la perfección personificada. Quizá deberíamos probarla con el asno. ¡Probarla a fondo! ¿Quién? ¿Yo? Esto... ¿Tienes miedo? Los asnos no tienen miedo, aliento de atún. Sigues siendo un incordio. Perdonadme, señor. Hemos fracasado. ¡No ha funcionado! Hemos fastidiado a todos esos elfos por nada. Ah, y a lo mejor se nos ocurre otra cosa después de echar un sueñecito. ¿Dónde vamos a pernoctar? En la otra punta del bosque hay un granero. ¿Qué?
¿Un granero? Oh, no, no, no. A los asnos no les gustan los graneros. Aún nos queda un largo trecho. Tenemos que darnos prisa, amigos míos. Si es que esta mula lenta puede mantener el paso. ¿Mula lenta? Venga, bola de pelo. Me gustaría ver si dejas atrás a este asno. A ver quién llega antes al paso. ¡Sí! ¡Muerde el polvo, menino! Gracias por esperar, chicos. A lo mejor ahora puedo tener un poco de paz y tranquilidad. Bienvenido a Monte Cachas con esta. Hasta luego y gracias por venir a Pociones y Nociones HM. ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hace daño! Tienes que haberte metido con nosotros. ¡Regalito para el nene! ¡Lo siento! ¡Oh! Enhorabuena, has conseguido acceder a un nivel adicional. Muy bien, participante. Corre por todo este nivel y recoge todas las monedas que puedas. Hay límite de tiempo, así que no hagas el payaso como en el resto de la partida. Tiempo. Se acabó el tiempo. No está mal, nada mal. Menuda juerga vas a poder correrte. ¡Ah!
polvo. ¡Y a ti también te vaya bien! ¡Uno para ti! ¡Manos arriba! ¡Dámelo! ¡Ogro estúpido! ¡No hace daño! ¡Qué bonito es esto! Tal vez me haya pasado un poco. ¡Sí, señor! Debe ser el pozo al que tengo que saltar. ¡Estás salvado! Tal vez me haya pasado un poco. Arañita, que a ti también te vaya bien. Sí, señor. No hace daño. Las arañas me dan tela de grima. ¿Lo pillas? Uno para ti. Otro que muerde el polvo. ¡Me gusta! ¡Más monedas para mí! ¡Eso ha funcionado!
siento. Disculpa. No, por el amor de Dios. Me gustan los murciélagos. Arañita, mientras no sean vampiros. Murciélagos. Bienvenido a HM, donde esta poción limpia a tus enemigos de amigos. Esta poción, mira, déjala hasta tu peor enemigo, se enamora. Bájale una poción, escapa esta poción de dolor. Esta poción, viejo, te cachas con esta poción fortalecedora. Necesitas más dinero, amigo. Te cachas con esta poción fortalecedora. Gracias por el dinero. Cuando necesitas una poción, acuérdate de nosotros. Las arañas me dan tela de grima. ¿Lo pillas? Que a ti también te vaya bien. Tal vez me haya pasado un poco. ¡Maldición! ¡Me siento afortunado! Eso. ¡Oh, un fuelle gigante! ¡Qué apropiado! Oh!
Las monedas están muy solitas. ¡Lo has conseguido! ¡Uno para mí! ¡No hace daño! ¡Preferiría! ¡Sí, señor! ¡También te vaya bien! ¡Te arrepentirás de haberte metido con nosotros! ¡Sí! ¿Quién se cree que es? ¡Me haya pasado un poco! ¡Muerde el polvo! ¡A por ella! ¡La bolsa holandesa! ¡Que a ti también te vaya bien! ¡Que te haya pasado un poco! ¡Regalito para el nene! ¡Shrek! ¿Por qué has tardado tanto? He venido por la ruta turística y me he encontrado con unos tipos muy majos por el camino. Os lo habéis perdido. Ajá, ya. ¿Podemos dejar de mojarnos con la lluvia? No me puedo creer que esa estúpida poción no funcionase. Da lo mismo. Encontraré otro modo de recuperar a Fiona. Decidme una cosa. ¿Vuestra mujer merece la pena? Es la flor más bella y delicada que jamás ha adornado el mundo. Me cuesta creer que una criatura así tolere el hedor al que estoy expuesto. No conoces a Fiona. ¡Ah, Shrek, tío! ¿Qué? ¡Ha sido el gato! No me obliguéis a mataros, señor. Lo siento. Y nuestros héroes, que no habían leído la letra pequeña de la poción, se durmieron. A la mañana siguiente se descubrió que la poción de la felicidad había funcionado. ¿Y de qué manera? El hada madrina tal vez fuera una bruja piruja, pero sabía unas cuantas cosas de medicamentos encantados. Alistair, creía que te había dicho que te dieras más prisa. La gente no tiene todo el día. Vamos al grano. Shrek y Fiona no eran los únicos con un aspecto nuevo y apuesto. Les acompañaba un noble corcel. Gracias. El ogro se transformó en un príncipe apuesto y la princesa volvió a ser bella. Por supuesto, esto le planteó un problemilla a la hada madrina, que pretendía convertirse en la suegra de Fiona. Por eso hizo que el rey mandara a sus hombres para que nos detuvieran. Corte a la escena de la cárcel, cierra paréntesis. Espera un momento. ¡Allá vamos!
Shrek, tengo claustrofobia. No me puedo pasar el resto de mi vida en una celda. Fíjate en este lugar. Está oscuro, está lleno de fango. ¡Apesta! ¡Oh, Shrek! Me parece que las paredes se están acercando. Sí, asno, van a hacerlo. Fijaos, creo que puedo colarme por la reja. A lo mejor encuentro la manera de abrir la puerta de la celda. Gracias a Dios, estaba preocupado. Para mí no eres más que una bola de pelo. Recibo y agradezco el botín. Acepto con gentileza. Bienvenido a Pociones y Nociones HM. Hora te ven, hora no. La poción somnífera produce un pestazo y hace que todo el mundo salga huyendo. Ponte cachas con esta. Hasta luego y gracias por venir a Pociones y Nociones HM. No creo que hubiera aguantado un segundo más entre rejas. ¡Os contendré! ¡Vosotros dos, salid de aquí! El gato con botas no huye de una pelea. ¿Y huye de una muerte cierta? Esto sí, sí que huye. La verdad es que lo hace muy deprisa. Ha llegado el momento de separarnos. Haz lo que se te da mejor. ¿Ir por otro lado? Eso es. Probad por arriba. Necesito oír en breve tintineos en mis bolsillos. Esto de andar sin blanca no me gusta nada. ¡Oh, sí! ¡Dame! Te juro que soy inocente. ¡Inocente! Las arañas me sacan de aquí. Tío, todo el mundo me tiene manía. He sido yo. ¡Eso es moneda! Odio a los murciélagos, siempre me dan con las alas en la cara. Las telas de las arañas grandes son las que más rebotan. Se ha demostrado científicamente. ¡A los puestos de combate! ¡Qué buenos son! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Venid con papá, monedita de oro! Todo es cuestión de sincronización, colega. Tengo que estar en el momento adecuado. Podría tirarme todo el día haciendo eso. ¡Repámpanos! Bienvenido a Pociones y Nociones.
Potiones HM, pociones mágicas para la vida. Hasta tu peor enemigo se enamorará de ti tras ingerir. Gracias y vuelve la próxima vez que tengas dinero. ¡Estoy buenísimo! ¡Cómo suena el dinerito! ¡He sido yo! ¡Inocente! ¡Esto es! ¡Venid con papá, moneditas de oro! ¡Me gustan las monedas! ¡Cómo suena el dinerito! ¡Qué bueno soy! ¡Basta! ¡Estoy buenísimo! En el bosque del rey. Solo fue un huevo. ¿Todo bien, Shrek? Genial, asno. Tengo que terminar unas cuantas cosas aquí. ¡Vemos fuera! ¡Ah!
¡Estoy buenísimo! ¡Soy una montura preciosa! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Tengo el toque mágico, colega! ¡Repámpanos! Cuadras reales antes de que te sacudan los cuartos traseros con el dorso de la espada. Lo siento, no puedo, don Elegante. Tengo que ir a unos cuantos sitios. ¡Ajá! A eso me refiero. Estoy buenísimo. ¡Ah! ¡Apartaos, necio! Muy bien, se me empieza a dar bien esto de luchar. Si será puesto es un delito, deténme. Volveré a escaparme. No creo que hubiera aguantado un segundo más entre rejas. ¡Os contendré! Ha llegado el momento de separarnos. Haz lo que se te da mejor. ¿Ir por otro lado? Eso es, probad por arriba. A esto es a lo que llamo un juego de aventura. Estas monedas pueden acabar resultando útiles. Sería recomendable que me hiciese con ellas. Recibo y agradezco el botín. Haré uso de esto con prudencia. Enhorabuena, has conseguido acceder a un nivel adicional.
Muy bien, participante. Corre por todo este nivel y recoge todas las monedas que puedas. Hay límite de tiempo, así que no hagas el payaso como en el resto de la partida. Tiempo. ¿Cuántas monedas tengo? Pese a todo, quiero más. Con las aguas residuales me moriré de vergüenza. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Si me caigo en las aguas residuales y me moriré. Oh, oh. Más objetos deseables. Las cosas van bien. Si me mojo con las aguas residuales, me moriré de vergüenza. Me merezco esto y mucho más. Recibo y agradezco el botín. Así que este es el aspecto del mundo cuando eres un ratón. Estas monedas son como un manjar para mí. Se echará a perder para siempre si me caigo en las aguas residuales y me moriré. Acepto con gentileza. Esto es la décima parte de la humillación que supone ser más grande. Quizá la vigésima. Estás poniendo a prueba mi paciencia.
Esto me gusta. Con este tamaño diminuto podré colarme en lugares muy pequeños. Las cosas van bien. ¡Estás salvado! Por supuesto. Me merezco esto y mucho más. Casi es demasiado fácil. Me merezco esto y mucho más. Por supuesto. Acepto con gentileza. Esto me gusta. ¡Qué caliente! ¡Órale, piedad! ¡Al gato con botas! ¡Increíble! La victoria es un placer. Acepto con gentileza. Bien, haré uso de esto con vida. Recoger monedas no es tan difícil. ¡Shrek! ¿Eres tú, gato con botas?
Normalmente soy yo el que apesta. Oh, estoy profundamente bochornado. Alegra esa cara, casi hemos salido. Recibo y agradezco el botín. Acepto con gentileza. Bien, haré uso de esto con cuidado. Un grosero. Esto me gusta. Lo volveré. Y como tú vas a ver. ¿Gato con botas? Normalmente soy yo el que apesta. Oh, estoy profundamente bochornado. Alegra esa cara, casi hemos salido. Más objetos deseables. Las cosas van. Mi hermoso pelaje se echará a perder para siempre si me caigo en las aguas residuales y me moriré. Si me mojo con las aguas residuales, me moriré de vergüenza. Por cazar furtivo en el bosque del rey. Solo fue un huevo. Dile a mi abogado que está despedido, ¿quieres? Está en la celda de al lado. ¿Oh? Thank you.
Esto es casi demasiado. ¡Miau! ¡Alto! ¡Canalla pulgoso! Perdóname, tipo metálico. He pasado muchas dificultades y no dejaré que me demores. ¡Para la mayor humillación de tu vida! ¡Caliente! ¡Lórale piedad! ¡Al gato! No te metas con el gato. ¡Les contendré! ¡Vosotros dos, salid de aquí! ¡También te vaya bien! ¡Hola, colega! Lo siento. Disculpa. ¡No hace daño! Si alguien me llama guapito, lo aplasto. ¡Ajá! Soy yo el que apesta. Oh, estoy profundamente abochornado. ¿Alegra esa cara? Casi hemos salido. Sí, claro. Ya dijisteis eso en el último nivel.
punto para el nene. ¡Sano y salvo! ¡El ogro se queda el regalito! ¡Ay! Cosas aquí. ¡Nos vemos fuera! Ya dijiste eso en mi nivel, tío. ¿Tenemos que seguir diciendo lo mismo una y otra vez? ¡Demonio! ¡Diablos!
programas de la tele hacen que el amor verdadero parezca algo sencillo. ¡Oh! ¡Hola, postre! No sabía que hubiese servicio de habitaciones. ¡Ah! ¡Caries! Esto no es un postre, asno. Es nuestra arma secreta. ¿Arma croqueta? El repostero lo hizo para nosotros. Para ayudarnos a asaltar el castillo. ¿Asaltar el panecillo? Es de galleta de jengibre. Con helado de vainilla y gominolas como botones. ¿Quién va a tenerle miedo? ¡Ah, sí! ¡El tamaño! ¡Ya lo pillo! ¿Me puedo comer una de las gominolas? ¿No parece que las necesite para luchar? ¡Nos ataca un monigote gigante de jengibre! ¡A las catapultas! ¡Llevad bombas de leche a las almenas! ¡Venga, gente! ¡Llega el más gordo! ¡A empezar! ¿Cuáles son nuestras órdenes? A partir de aquí me encargo yo, listillo. Shrek, ¿cuáles son nuestras órdenes? ¡Activemos nuestras puertas! ¡Vamos, Fiona! ¡Arranca esos árboles y arrójalos! ¡No son más que atrezo! ¡No tienen ninguna oportunidad contra tu bondad de jengibre! ¡Haz allí con las puertas por donde salen los caballeros! ¡Oh, no! ¡Al ataque! ¡Muere, monstruosidad gastronómica! ¡Mira cómo corre! ¡No tolero la cosa! ¡Oh, no! ¡Me estoy deshaciendo! ¡Me estoy deshaciendo! ¡Oh, amigos! ¡Muerto a manos de una galleta! ¡Qué vergüenza! ¡Me estoy desmigajando! ¡Intolerancia a la lactosa confirmada! ¡Socorro! ¡Por una galleta! ¡Nada menos! ¡Un monstruo! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayudadme! ¿Un ataque? ¡Derribadlo, camaradas! ¡Tus gominolas no me asustan, galletón! ¡Qué demonios! ¡Venga, vamos a sacudir a estos pavos! ¡No hay azúcar suficiente para romper vuestras finas! ¡Oh, no! ¡Muerta manos de una galleta! ¡Prisa, derriba los muros para llegar al castillo! ¡Os ofrezco un truquito! ¡Eres mi héroe! ¡Evita la leche! ¡Cuidado con las bombas de leche! ¿Esto está sucediendo? ¡Elimina las vacatapultas! ¡No son rival para tu poderío dulce! ¡Oh, no! ¡Muerta a manos de una galleta! ¡Qué dulce! ¡Cuesta luchar si estás empapado! ¡No tolero la lactosa! ¡Socorro! ¡El horror! ¡Ya! ¡Cargando, camaradas! ¡Detenedlos! ¡Corred todo lo que podáis! ¡No es posible alcanzarles! ¡El gigante de jengibre! ¡Vacatapultas! ¡Ah! ¡Que paguen buena letra! ¡Nos atacan con zumo de vaca! ¡Acción evasiva! ¡A los puestos de combate! ¡Vemos el castillo! ¡Máquinas lecheras! ¡Sí que quieren jugar duro! ¡Te vamos a vencer, demonio! No era más que una broma. ¿No devuelves la leche? ¡Ay! ¡Vamos! Fiona debe de estar por aquí. Tenemos que encontrar el baile de bodas y salvar a la mujer que amo. ¡Vaya! ¿Un salón de baile? ¿No es donde suelen celebrarse las bodas? Habrá damas de honor. Tal vez debería encargarme yo. Esperad aquí y cubridme la retaguardia. Abriré paso a través de esta escoria. ¡El hombro se queda el regalito! ¡Ah! ¡Eso me ha dolido! ¡Ah! ¡Hace daño! ¡Oh!
Cholis. No para ti. Si alguien me llama, no lo arrastro. ¡Otro que muerde el polvo! ¡Me gusta! ¡Listo para el nene! ¡Ora, ora! Se queda el regalito. ¡Mira! En casa. ¡Vamos a bailar, abuelita! ¿Te sientes afortunada? ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Toma! Bloquea los hechizos golpeándolos con la espada. Mírate un código de trucos. Bloquea hechizos con la espada pulsando el botón izquierdo del ratón. ¡Ah, una cosa más! Te quiero. Y tenía razón. Esto era una mala idea. Te has metido en camisa de 11 varas. Seguramente podría luchar con alguien mejor. Esquiva esto.
Para Storming Corp. Cae hasta la mesa y usa el botón izquierdo del ratón para coger comida y tirársela. ¡La has dejado aturdida! ¡Sacúdela ahora que está en el suelo! ¡Tira algo! ¿Se ha metido en camisa de once varas? Tengo que bloquear sus hechizos. ¿Cómo? Puede que ya sea demasiado para él. Metido en camisa de once varas. ¡Toma! Corre hasta la mesa y usa el botón izquierdo del ratón para coger comida y tirársela. Seguramente podría luchar con alguien mejor. Todo un incordio. Estamos en un lío. ¿Le puedo tirar algunos de estos sabrosos alimentos? ¡Ay! ¡Hace daño! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Oye, funciona! ¡No podéis detenerme! ¡Esquiva esto! ¡Esta es la última bola en la que te vas a colar! ¡Se ha metido en camisa de mierda! ¡Sí! Te has metido en camisa de once varas. Puede que ya sea demasiado para él. ¡Toma! Seguramente podría luchar con alguien mejor. Te vas a llevar lo peor de esta varita. Eres todo un incordio. Estamos en un lío. Tengo que bloquear sus hechizos. ¿Cómo? Me estás haciendo perder el tiempo. ¡Sacúdela ahora que está en el suelo! ¡Tira algo! ¡Vete! ¡Esquiva esto! ¡Vuelve a la escuela de hadas madrinas y aprende algo de tacto, solterona polvorienta! ¡Toma! Vale, así que no hay manera de bloquear ese hechizo. No es saberlo. Te has metido en camisa de once varas. ¡Huye como el gallina! ¡Tú puedes hacerlo, el rey!
alguien mejor. Estoy mareado. Eres todo un incógnito. ¡Ha llegado tu hora! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Despídete! ¡Toma! Nada se interpone entre Fiona y yo. ¡Mija, la has aturdido! ¡Tírale algo! ¡Esquiva esto! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Fiona, perdóname! Te has metido en camisa de once varas. Esquiva esto. Quizá haya jugado mal a este ogro. Tiene buen brazo para lanzar. ¡Adelante, Fred! Seguramente podría luchar con alguien mejor. ¿Qué dices? ¿Que necesitas suerte? ¡Es el rey! Eres todo un incordio. Tengo una varita y sé cómo usarla. ¡Toma! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Muy bien, Shrek! Parece que para venceros habrá que pagaros con vuestra propia moneda. ¿Le puedo tirar algunos de estos sabrosos alimentos? Esquiva esto. ¡Mi héroe! Te has metido en camisa de once varas. ¡No hace daño! ¡Sí, señor! Nada se interpone entre Fiona y yo. ¿Qué he hecho? Fiona, perdóname. Puedo bloquear este tipo de hechizo. Seguramente podría luchar con alguien mejor. ¡Vamos, cariño! ¡Eres un guerrero de primera! ¡Eres todo un incordio! ¡Qué batalla más épica! Si fuera ficticia, nadie se la creería. ¡Qué raro! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Toma! Nada se interpone entre Fiona y yo. Me pregunto si a Fiona le gustan los ratones. Tengo que felicitarte por las pociones. Tener la posibilidad de darte una paliza sí que es un final feliz. Esquiva esto. Gracias por este momento. Es mucho mayor que yo. ¿Dónde hay una buena ratonera cuando la necesitas? ¡Cúbrete detrás de las columnas! Os aseguro que esto va a afectar a mi regalo del día del padre. Eso ha debido de doler. ¡Hazlo otra vez! Te has metido en camisa de once varas. Estoy mareado. Esquiva esto. Seguramente podría luchar con alguien mejor.
hacer picadillo. ¡Soy rey! A lo mejor debería estar haciendo. Tal vez me haya pasado un poco. ¡Toma! Brinca lo que quieras. No vas a escapar. ¡Yuhu! Me estás haciendo perder el tiempo. ¡Qué batalla más épica! Si fuera ficticia, nadie se la creería. Esquiva esto. ¡A por ella! Ahora sí que la has liado. Será mejor que retrocedas. Mira lo que le has hecho a mi vestido. La salsa está buena. Gracias por este momento. Es mucho mayor que yo. ¿Le puedo tirar algunos de estos sabrosos alimentos? Os aseguro que esto va a afectar a mi regalo del día del padre. ¡Ha llegado tu hora! Te has metido en camisa de once varas. No puedo bloquear este tipo de hechizo. Seguramente podría luchar con alguien mejor. ¡Ah! ¡Me he manchado la cara de huevo! ¡Esquiva los hechizos de transformación, cariño! ¡Haz que pruebe esos pasteles espantosos que dice que ha hecho! Soy rey. A lo mejor debería estar haciendo. ¡Toma! Mira, la has aturdido. Tírale algo. ¡No! ¿Qué narices? ¡Sí! ¡Mírame! ¡Oye! Parece que he evolucionado más si cabe. La verdad es que has vuelto a tu desgraciada forma original. Miau, miau, miau. Ya veremos quién vuelve a salir en Shrek 3. Puede que sea un asno, pero no soy flor de un día. ¡Así me gusta! Fiona, aquí está tu apuesto príncipe. Todavía no ha venido. Ahí está. ¿Y qué hay de eso de vivir felices y comer perdices que me prometiste? Y de este modo... Y de este modo, el ogro y la princesa por fin se reunieron. Tras la reunión de Shrek y Fiona y la derrota de la Hada Madrina, todo el mundo recuperó su forma verdadera y el baile nupcial siguió según lo planeado. Los fuegos artificiales duraron toda la noche y todo el mundo tardó en irse a la cama. Fin. Adiós.
Thank you.